Gracias te damos, bondadoso Padre Celestial. Gracias, muchas gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor. Gracias por traernos, Señor, en esta mañana preciosa. Señor, hemos venido confiando en ti. Hemos venido, Señor, creyendo que tú estás aquí. Hemos venido creyendo que seremos grandemente bendecidos en esta mañana de domingo, preciosa mañana. Señor amado, deseamos, Padre, alabar, bendecir, adorar tu precioso nombre. Queremos, Señor, que tomes el gobierno de cada uno de nosotros, que saques lo que está de mal, lo que impide, Señor, lo que molesta, lo que estorba, ya sea cansancio, sueño, problemas, pensamientos, Señor. Quítalos de nosotros, Padre, todo lo que está de más, y ayúdanos, Señor, para entrar en tu presencia, tu gloriosa presencia, Señor. Creemos que tú estás aquí. Tu palabra lo declara y nosotros somos creyentes de toda tu palabra. Entonces, Señor, estamos confiando en ti. Hemos venido bajo una gran expectativa de fe. En esta mañana cualquier cosa puede suceder en nuestras vidas. Bendiciones del cielo caerán en nuestras vidas, en nuestras almas. Señor, muchas gracias te damos. Así venimos creyendo cada uno de nosotros. Señor, gracias por permitirnos entrar por estas puertas. Bendice a los que aún vienen en camino, Señor amado. Guárdalos, Padre, de todo peligro, de todo mal. Tu gracia sea con ellos. Que el ángel del Señor acampe a su alrededor. Bendice también, Padre, a tu pueblo que no podrá estar aquí en esta mañana. Aquellos que nos ven desde la lejanía, tu gracia sea con ellos también. Las mismas bendiciones que caigan sobre nosotros, caigan sobre nuestros preciosos hermanos, donde quiera que estén. Bendice, Padre, a tu siervo, nuestro pastor, que se encuentra en la ciudad de Lanco en esta mañana. Él va a predicar tu palabra en ese lugar. Ayúdalo, bendícelo grandemente, bondadoso Señor. Que almas vengan al arrepentimiento en aquel lugarcito en esta mañana, también en este lugar. Ese es nuestro deseo, Padre amado. Entonces te rogamos humildemente, Señor, toma el gobierno de cada uno de nosotros. Ayúdanos en la alabanza, en la adoración. Y todo lo que hagamos, sea de hecho de palabra, lo haremos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es el Señor. Algo muy dentro de mi ser clama por ti, Señor.
quiero fallarme, de mi alejarme, oh mi Señor. Gloria, gloria, aleluya, bendito es el Señor. No queremos fallarle a Él, no queremos que se aleje de nuestro lado. Gloria a Dios, solo queremos adorarle y entregarle nuestro corazón a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Haz tu palabra nacer en el pesebre de mi ser. Haz tu palabra nacer en el pesebre de mi ser. Permite a vivir dentro de mí. Ahora dentro de este vaso soy moderado, Señor.
Aleluya. Es nuestro deseo desde lo profundo de cada uno de nosotros. Haz tu palabra nacer en el pesebre de mi ser. Consúmeme con el fuego de tu espíritu. Haz de mi vida un reflejo de ti. Señor, lo necesitamos. Queremos ser como tú, Señor. Santo eres tú, Padre, y tú demandas santidad en cada uno de nosotros. Entonces, bondadoso Rey de la Gloria, aquí estamos para que tú nos moldees, Señor, para que tú nos hagas conforme a tu imagen, bondadoso Dios. Gloria a Dios para siempre. Señor, recibe nuestra adoración. Padre, recibe nuestra alabanza. Recibe nuestra gratitud, Señor amado. Aquí estamos gozosos, contentos, Señor, de poder haber entrado por estas puertas, ya que tú nos has traído, Señor, nos has acompañado a través del camino, y aquí nos tienes, Señor, gozándonos en tu gloriosa presencia. Gloria a Dios para siempre. Bendito eres tú, Señor. Padre precioso, recibe nuestra adoración, nuestra gratitud, nuestra alabanza. También reciba el Señor los diezmos, las ofrendas que su pueblo ha traído al alfolí. Tú eres quien bendice al dador alegre, Señor. Tú eres quien nos da todas las cosas. Tú eres quien nos cuida, quien nos guarda, quien nos protege, quien nos sana, quien nos alimenta, quien nos viste, quien va con nosotros a todo lugar, quien nos ha salvado, quien nos ha redimido, quien nos ha creado. Tú eres el todo en todo para cada uno de nosotros, Señor amado. Gracias te da nuestra alma. Muchas gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda. Diremos nosotros: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Oh, de mi maldad,
Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Y deseamos sus piedades en nuestra vida. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. La necesitamos, su misericordia, a cada instante en nuestras vidas. Gloria a Dios para siempre. Como usted sabe, su siervo, quizá alguno no sabe, él se encuentra en Lanco y hoy predicaba ya la palabra en ese lugarcito y ha mandado muchos saludos a la congregación. Nos mantenemos orando por él. Gloria a Dios. También saludamos a alguien que ha venido por primera o segunda vez a este lugar. El deseo nuestro es que se gocen alabando, bendiciendo el precioso nombre de Jesucristo el Señor. Gloria a Dios. Y dice la nota: hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Mi nota es para agradecer a Dios y sus oraciones. Al regresar de estar unos días en Quilpué, en el hogar de mi madre, y haber podido llegar con bien a mi hogar. Gracias y que Dios les bendiga, hermana Verónica de Flores. Le damos gracias al Señor por nuestra hermana, que fue y volvió con bien. Gloria a Dios. Y dice esta nota: pido a la novia del Señor Jesucristo una oportunidad para cantar una canción, hermano Samuel. Se la damos, mis hermanos. Entonces nuestro hermano se va preparando. Adelante, mi hermano, aquí estaba. Gloria a Dios. Mientras el hermano prepara el equipo, seguimos leyendo. Que el Señor Jesucristo nos bendiga. Mi nota es para pedir la oración para que el Señor me saque mi alergia nasal que me atormenta todo el año. Les saludo, hermano Segundo González. Gloria a Dios. Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Contento porque nuestra hija Eunice se está recuperando. Gracias a todos por sus cariños y oraciones. Ahora empieza un proceso de rehabilitación lento. Nuestro Dios es grande y misericordioso. Por favor, su oración, más que todo, para que todo salga bien. Un gran shalom, su hermano en Cristo, Cristian Bravo. Nos mantendremos clamando y orando por nuestra pequeña hermana Eunice. Dios le bendiga. Como usted sabe, ella se cayó en patines y se quebró el fémur. Entonces la operaron estos días y ahora está, como dice su padre, en recuperación. Y esto es lento. Hay que mantenerse orando por ella y que Dios le bendiga a todos ellos. Que Dios le dé paciencia a su padre, a su madre, para soportarla. Le dijeron que en un mes más podía volver a caminar. Tenía que hacer cama. Gloria a Dios. Yo amo el mensaje, amo al profeta, pero en realidad me miro a mí y veo que tengo muchos detalles. Entonces yo, este es un clamor al Señor que le hago a través de esta canción, y todo sea para la gloria del Señor Jesucristo. Necesito de ti, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Ten misericordia de mí, inclina tu oído a mi oración, líbrame, levántame, sálvame, oh Dios, eres tú. Mi ayudador, eres tú.
este show me está atrasando. Toma el control, dirige mis pasos. Quiero ser lleno con tu Espíritu Santo. Límpiame, moldéame, heme aquí. Eres tú mi necesidad. Eres tú mi mayor deseo. No quiero fallarte, Señor. Eres tú mi ayudador. Eres tú mi libertador. Tú eres mi roca. Este show me está atrasando. Toma el control, dirige mis pasos. Quiero ser lleno con tu Espíritu Santo. Límpiame, moldéame. Heme aquí. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Gloria a Dios para siempre. Dice la nota: mis queridos hermanos, los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Mi nota es para pedir la oración por mi esposo. Él se llama Oscar Faúndez Vera. Él está con mucho dolor de espalda, columna y cerebro. También pido que el gran Espíritu Santo haga la obra en él. También pido oración por un sobrino nuestro que se encuentra muy mal. Él se llama Pedro Moya Faúndez. Está hospitalizado en el Hospital Barros Luco. Muchas gracias, su hermana en Cristo, Nelly Tobar. Hermano, les saludo en el amor del Señor. Pido sus oraciones por una pareja de ancianos cerca de donde yo vivo. El esposo está postrado en la cama, pero su esposa dice que ella cree en la sanidad divina del Señor Jesucristo. Oremos por ellos para que el Señor Jesús sea orando con ellos. Dios les bendiga a su hermana Gladys Álvarez. Quisiera pedir a través de estas líneas que se unja nuestro hijo Abraham, ya que se encuentra con tos y fiebre, esperando en Dios su misericordia para que se recupere y nos dé las fuerzas para pasar esta prueba. El Señor les bendiga, hermano Juan Elías y Susana Abello. ¿Pueden pasar con el niño, mis hermanos? El Señor les bendiga, Señora Jesucristo. Les pido la oración por mi tía que tiene cáncer, vive en España. Les pido la oración por mi prima Claudia de Valparaíso y les pido la oración por mí, hermana Jimena de Santana. Amén. Esas son las notas, mis hermanos, nos ponemos de pie. Nuestros hermanos ancianos orarán por este pequeño. Estamos confiando en el Señor. Si usted no alcanzó a escribir una notita y tiene una necesidad de ser ungido, puede pasar por aquí. El Señor tiene todo el poder. Él es el gran sanador. Él es nuestro pronto auxilio en días de tribulación. Amén. Padre eterno, aquí estamos en esta mañana una vez más, Señor, delante de tu presencia, porque creemos verdaderamente que tu presencia está en medio nuestro. Así tú lo has prometido y tú nunca has fallado en tus promesas, Señor. Tú eres fiel, tú eres verdadero tu palabra.
Ayúdanos en esta mañana entonces a aferrarnos a esa palabra, Señor. A pararnos en esa palabra. Creer que es verdad lo que tú has dicho, Señor. Para que se haga efectiva cada promesa en nuestras vidas y en nuestros corazones. Señor Jesús, mi hermana Susana ha pasado con su hijo en esta mañana. Él está enfermito, Señor. Coloco mis manos sobre él en esta mañana, creyendo verdaderamente, Señor amado, que tú eres el gran sanador. Tú el que sanaste nuestros dolores, nuestras dolencias, y también lo hiciste por este pequeño, Señor. También moriste por él, también tú sufriste por él, Padre. En esta mañana, permite en tu misericordia que tu Espíritu Santo baje sobre este pequeño. Sánalo, Señor. Tú tienes todo el poder para hacerlo. Que salga sano en esta mañana para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza. Y a mi hermana Susana, ayúdala para que tenga esa fe de que tú ya lo has sanado, Señor. Yo lo declaro sano en esta mañana en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Oh, ayúdanos, Señor. Señor Jesús, mi hermana también ha pasado en esta mañana. Aquí está humillada ante tu presencia. Y tu palabra nos dice que el que se humilla delante de ti, tú lo levantarás, Señor. Bendice a mi hermana en esta mañana, Padre. Yo no sé lo que ella está necesitando, pero sea lo que sea, Señor, en tu misericordia, concédeselo a su corazón esta mañana. Si es sanidad, que sanidad baje, Padre, y la haga sana en esta mañana. Si necesita esa fuerza, esa fortaleza que necesitamos cada uno de nosotros, Padre. Si tu Espíritu Santo no nos fortalece, seremos vencidos. Pero si está con nosotros, mi hermano Pablo dijo, somos más que vencedores. Bendice a mi hermana en esta mañana. Y dale la victoria a través de tu palabra, Señor, y a través de tu Espíritu. Yo la unjo en esta mañana en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Padre. Señor Jesús, aquí está mi hermana también en esta mañana, Señor, clamando a ti, pidiendo a ti, rogando a ti, Señor. Y al corazón humillado, tú dices que nunca lo desprecias, Señor, sino que estás atento a ese corazón que está clamando con una verdadera necesidad. Bendice a mi hermana en esta mañana, Señor. Úngela con tu Espíritu Santo, Padre. Dale la gracia, la fuerza, la fortaleza para que salga en victoria en esta mañana, creyendo que tú ya la has sanado de cuerpo, alma y espíritu. Lo pido en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Señor Jesús, mira esta pequeña, está aquí. Bendícela, Padre. Es una pequeña, Señor, pero está creyendo en ti. Ayúdala, Señor amado, bendícela. Oh, dale de tu Espíritu, Señor, para que crezca en tu palabra, para que crezca fortalecida en ti, Señor, para que sea una creyente de tu palabra, llena de tu Espíritu, Señor. Si está enferma, sánala en esta mañana, ayúdala, fortalécela, y que tu bendición le siga, le guarde, tu bendición la acompañe, Señor. Lo pido, lo ruego en esta mañana. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Él tiene todo el poder. Él tiene toda potestad para sanar la enfermedad. Lo creemos. Solo tenemos que creer. La mesa está servida para nosotros. Es cosa de estirar una mano, un brazo poderoso de fe y tomar las promesas que son nuestras. Aleluya, gloria a Dios. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion.
aparejada, aparejada para el Señor, vestida toda de lino fino, en ese número predestinado me encuentro yo, en ese número predestinado, predestinado. Le damos todo honor y gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me voy a aprovechar, voy a tomar un minuto de su tiempo para darle las gracias al Señor y contar una, pedir esta oportunidad. El viernes venía enfermo yo con dolor de cabeza muy fuerte y oraba acá y le pedía al Señor que me permitiera subir y me permitiera desarrollar el trabajo, adorarle y bendecirle con bien. Y cuando salí de ahí, Dios sacó todo de mi cabeza ese día. Entonces, luego llegué a mi casa, hice unas fuerzas que no debía haber hecho en la noche. Y en la mañana del sábado, mi esposa me despierta para que le fuera a comprar a La Vega. Y me levanté bien y luego comenzó un dolor aquí y que no me dejaba respirar y todo eso. Y ese dolor lo tuve todo el día. Vine a hacer el aseo. No fui a comprar a La Vega por causa de ese dolor. Y ahí me mantuve clamando al Señor y tirando de Dios. De anoche, orando, le decía, Señor, yo mañana tengo que subir a ese lugar para coordinar y necesito que usted tome el gobierno de mi vida, de mi corazón. Yo no sé lo que me duele allí, pero voy a estar confiando en usted. Pero en la mañana del sábado, cuando tenía eso bien fuerte ahí, estiré la mano a mi velador donde tengo hartos mensajes y tomé uno echando fuera demonios, se llama, y decía en la primera página al principio, decía el mensajito de un hombre blanco que iba a matar a un hombre negro, lo habían mandado a matarlo y tenía que matarlo porque tenía que cumplir su palabra. ¿Qué necesitas?, le dijo, para como un último deseo. Un vaso de agua, le dijo el negro, y se lo trajo. Yo no te puedo matar hasta que no te tomes ese vaso de agua, le dijo el hombre. Tengo que cumplir mi palabra. Y el negro tomó el vaso, lo dio vuelta y quedó libre. El hombre tenía que cumplir su palabra, dice el profeta. Dijo que no lo podía matar si no se tomaba ese vaso de agua. El hombre lo botó y el otro tuvo que cumplir la palabra. Dijo, con mayor razón Dios, dice,
va a cumplir todas sus promesas. Todo lo que pidiera al Padre en mi nombre, te lo daré. Entonces yo me agarré de esa palabra y ahora estoy aquí sin ningún dolor, sin ninguna cosa, para la gloria de Jesucristo. Y ese es el testimonio que yo quería contar. No lo quería contar, me estaba haciendo el duro, pero algo me amonestaba que lo hiciera. Entonces le damos las gracias al Señor. Nuestro Padre Celestial, estamos contentos, Señor. Usted es tan bueno con cada uno de nosotros. Usted es nuestro gran sanador, es nuestro pronto auxilio en día de tribulación. Señor amado, donde quiera que vamos, allí está usted con nosotros, guardándonos del mal, de todo peligro. Señor bondadoso, gracias, muchas gracias por todo su amor, por toda su bondad, por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Amado Señor, hemos venido para darte gracias, hemos venido para alabarte, para adorarte, para bendecir tu precioso nombre, porque solo tú mereces nuestra gratitud, nuestra adoración. Señor amado, hemos leído notas de gratitud a hermanos que han salido y han vuelto con bien, porque el ángel del Señor ha ido con ellos y los ha llevado y los ha traído con bien. Señor bondadoso, muchas gracias por nuestros hermanos. Señor, queremos que bendigas a tu siervo allá en Lanco, donde estará predicando tu palabra. Tu gracia sea con él. Que almas vengan al arrepentimiento en esta mañana, en ese lugar y en este lugar, y en todo lugar donde se predique tu preciosa palabra, que es viva y eficaz, que es verdadera, que tiene todo el poder. Señor bondadoso, bendice estas notas, Señor, notas de necesidad. Nuestra hermana Jimena, que pedía por su tía, por ella, Señor, por distintos familiares, ayúdala, bendícela, Padre amado. Bendice su corazón, bendice a sus amados. Ese es nuestro deseo. Señor, ayude, bendice a nuestra hermana Eunice, Señor, que ha sufrido este accidente. Queremos, Señor, estar orando por ella para que tú la sanes, Padre amado. Que no queden secuelas en su cuerpo. Ese es nuestro deseo, que tú la guardes de todo, Señor. Que ella sienta que el ángel del Señor está a su lado, bendiciendo su vida. Todo sucede por un propósito. Eso lo creemos cada uno de nosotros. Señor, cada nota que fue escrita, Padre amado, esos ancianitos, Señor, un anciano enfermo en cama y su anciana esposa cuidándolo, ayudándolo, que cree en sanidad divina. Oramos por ellos, Señor, para que tú bendigas esas vidas, bondadoso Padre, que ellos puedan creer tu palabra, que ellos se agarren de ti, Señor, con todo su corazón. Nos acordamos de nuestra hermana Rebeca Lemus, Señor, para que tú bendigas su vida, que tú bendigas su corazón, amado Dios. Decía mi hermano, está entrando como en Alzheimer. Ella tiene ya como más de 80 años, Señor. Queremos que ella sepa en lo profundo de su corazón que tú estás a su lado, Señor. Que tú no la dejas sola, ni a diestra ni a siniestra. Señor, tu gracia sea con ella. Tu Espíritu Santo, Señor, sea acariciando su alma. Ese es nuestro deseo. Y toda necesidad, toda nota que ha llegado, Señor, nosotros levantamos los brazos en alto. Nos rendimos, Señor bondadoso y santo. Estamos confiando en ti. Nos mantenemos confiando y creyendo toda tu palabra, que para ti no hay imposible, Señor. Tú eres el gran sanador. Tú eres nuestro pronto auxilio en día de tribulación. Gracias, Padre precioso y santo. Gracias porque tú te compadeces, Señor, e intercedes por cada uno de nosotros ante el Padre. Gracias, Señor amado. Muchas gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, nuestro sanador, nuestro Redentor. Señor, entraremos a tu palabra preciosa. Señor, hemos venido para que tú nos corrijas, para que tú nos enseñes, para que tú nos hables, Señor,
para que tú nos digas cómo es el caminar del creyente, cómo es que tú nos quieres, Señor. Señor, el día viernes tuvimos una gran bendición, un mensaje precioso de enseñanza, de corrección. Señor amado, estamos confiando que en este día tú nos tienes un alimento preparado, un alimento especial para cada uno de nosotros. Hemos venido bajo una gran expectativa de fe, creyendo que para ti no hay imposible, bondadoso Padre. El que viene enfermo será sano de este lugar. El que viene cautivo, el que tiene una necesidad, está confiando plenamente en ti, bondadoso Padre Celestial. Señor, a través de tu palabra, tú harás liberación en esta mañana. Así lo creemos cada uno de nosotros. Bendice, Señor, al predicador en esta mañana preciosa. Señor, bendice su vida, bendice su corazón. Toma, Señor amado, el completo dominio suyo, desde la mollera a la planta de sus pies. Bendice a nuestro hermano, Señor, nuestro hermano Carlos. Ayúdalo, Padre amado. Sé tú dando un sonido cierto a través de él. Él es la trompeta predestinada en esta mañana para que nos dé ese sonido, Señor, directo del cielo, para nuestras almas, para nuestras vidas. Gracias, bondadoso Padre Celestial. Muchas gracias por todo, en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, nuestro Sanador, nuestro Redentor. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Para recibir su palabra, nos remontamos.